Muy buenas y bienvenidos a todos a un nuevo video más de Plants vs. Zombies Heroes. Continuamos con este garboso juego, así que empezamos. El día de hoy les vengo a traer un mazo con el héroe planta Spadou titulado Spadou número 1. Como probablemente ya lo leyeron en el título del video del día de hoy, lo que voy a hacer es salir a jugar con este mazo de aquí, cuya virtud principal y que lo destaca por probablemente la mayor parte de otros mazos que están jugando jugadores de este juego en este mismo momento, es un mazo que nada más tenga plantas que a lo mucho tengan un punto de fuerza como base. Digo como base porque claro, ya que puedan crecer estas plantas es otra cosa, ¿verdad? Que si no sería imposible probablemente el ganar con este mazo, aunque eso podría ser otro nivel de dificultad para el otro mazo, para otro video, no lo sé. Bueno, lo tendré que ver dependiendo de los resultados del video del día de hoy. Pero sí, como les dije, en este mazo no hay ni siquiera trucos, por lo tanto eso definitivamente le aumenta muchísimo la dificultad a esta especie de reto que estoy haciendo. Porque, o sea, es que si estamos llevando Zanoriatops y los velociraptors cazadores, obviamente, yo que sé, fotosintetizador hubiese sido genial. Este que es un clase, héroe de la clase Kaboom, obviamente hubiese estado muy bien haber metido destello de valla para controlar los primeros turnos, pero me la quise jugar, amigos, y el día de hoy vamos a hacerlo sin ningún truco. Esto me recuerda mucho al mazo que, bueno, al reto también, al video que les traje hace poco, hace algunas semanas, que iba de esto, pero iba con todo plantas que tuviesen 0 puntos de ataque y llevábamos trinuez. Aún les debo, por supuesto, no se me ha olvidado, aún les debo el video con ahora sí todo que no tenga nada de fuerza. Y creo que de hecho sería más fácil ganar con ese reto, o sea, ese reto más bien superarlo, que este de aquí, porque honestamente creo que va a ser complicado ganar una partida con esto. Entonces, bueno, les explico más o menos qué es lo que queremos. Queremos dos cosas, o bueno, este mazo se comprende dos partes. La primera sería un mazo de setas, enjambre con setas, llevamos setas esporada, par de setas, astro zeta, mejora zeta. Y pues nada, mejora zeta va a bufear estas plantitas, lo cual va a ser muy bueno. Llevamos ajo también para proteger alguna cosita que querramos, como por ejemplo incluso podría ser la mismísima astro zeta. Y llevo también cactus, que a ver, lo bueno de este reto es que hay plantas, hay esbirros que tienen diana, que tienen un punto de fuerza, lo cual es súper importante porque si nada más tenemos bichos de un punto de fuerza, es obvio que van a actuar como ¿cómo se llama? Como cargadores de bloqueo, por lo tanto, pues no queremos darle bloqueo a nuestros oponentes porque no somos tan humildes, así que pues eso, tan generosos, vaya. Y pues nada, la otra parte, la otra mitad del mazo, por así decirlo, sería simplemente spamear Zanoriatops, imitar Zanoriatops, imitar Velocirrabano Cazador, jugar Velocirrabano Cazador e incluso imitar Pera Cachorro o la Pera Grizzly. Estaría bastante bien, o sea, tengan en cuenta que esto es un 1-1, pero deja en su línea un 5-4 cuando es destruido, cosa que nos vendrá bastante bien. Y pues nada, amigos, creo que el reto habla por sí solo, el mazo lo dice, por supuesto, y el título encima. De hecho, el título quería ponerle algo así como el paraíso del herbicida o algo así, pero bueno, al final creo que quedó igualmente bien este, porque obviamente es el es el título que viene por defecto en cada con cada nuevo mazo, primer mazo que armas con cualquier héroe tú solito. Y pues nada, tiene sentido porque claro, número uno, porque pues hombre, todo tiene un punto de ataque, así que hora de sufrir, vamos rápidamente si podemos superar este reto, así que venga adentro, primera partida. Nuestro primer contrincante del video del día de hoy es un super cerebro rango 27, como siempre se lo vamos a hacer en este canal. Le deseamos lo mejor de las suertes a nuestro primer oponente, cuyo nombre de usuario no sabemos leer, puesto que está en unos caracteres, en un sistema de escritura que no conocemos, porque el nuestro es el sistema de escritura, el alfabeto latín, y pues hombre, de cariño, pues le llamamos como siempre, ¿no? Jin Yang Jung Juan 7. Vamos rápidamente con el Mulligan. Todo me gusta, creo que me lo quedo todo. Hubiese estado, por supuesto, mil millones de veces mejor en lugar de Cactus Zanoriatops, pero me gusta esta mano inicial. Creo que definitivamente no vamos a afrontar al Zombie de Impostor. Una pena no haber empezado con
Mejora Z, como 2, también está muy bien. En serio, creo que este mazo está bien. Si tuviéramos la oportunidad de meter trucos, o sea, fotosintetizador de Steve Valla serían mis elecciones. Y es que sería increíble el mazo, se los juro. Sería una locura. Y no sé, o sea, es que en sí las cosas que metemos, gracias, Dios bendiga a EA por haber puesto a Zanoriatops como a Esbirro con un punto de fuerza. Ya que gracias a él y a los velociraptors cazadores probablemente terminará carreándonos. Así que, pues eso, amigos. ¿Trocamos de manera favorable con este bicho? Creo yo. Si no, pues hombre, fuerza su ¿cómo se llama? Su truco de superpoder inicial, superedor. O un tonel de toneles. Que a ver, él terminaría probablemente ganando el truque allí. No es el caso, por lo tanto, nosotros estamos agradecidos. Y perfecto, venga. Por supuesto, el no tener destello de valla ni remoción de lápidas nos castiga muchísimo este mazo, porque definitivamente algo que a mí me gustaría de este mazo sería tener una forma de atravesar, pero no tenemos una. Lo único que tenemos es daño directo con Astro Z y ganar trueques pequeñitos y así estar para siempre. Dios, es muy muy difícil esto. Así que tendrá que recibir tres bichos aquí, lo cual es muy molesto, no mentiré. Pero pues nada, supongo que lo vale. Esto era mejor entonces nuestros velocirrábanos para el siguiente turno. Ok, telepatía hasta turno número 3, interesante. Lo pudo haber usado el turno pasado. El turno pasado no hizo absolutamente nada, lo cual no entiendo. ¿Qué quería combinar con él? ¿Saben? ¡Uy! ¿Qué si vamos con esto? No, una mala idea. Mala idea. Bro, tenemos doble Z para 2. No me siento cómodo con ello. Podría, de hecho, duplicar el truco de superpoder único de Spawn. Obviamente, terribilísima idea. Ah, eso es muy molesto. Y nuevamente, como no tenemos destino de valla... Amigo mío. Ni siquiera esto lo responde. A ver, es activado, pero no lo responde ciertamente. Esto es muy lamentable, amigos. Pero pues nada. Me queda hacer esto y tragármelo. Perfecto. Perfecto, maravilloso. Ojalá bloqueara. Qué maravillosa sería la vida, ¿no? Si bloqueáramos con un golpe, un insta bloqueo. Ojalá regresara esa función. A ver, siento que sería muy injusta. Si es de por sí el bloqueo a veces se comporta para muchas personas de manera injusta, ahora imagínenselo con una ínfima posibilidad de que puedas bloquear con un golpe. No creo que sea muy bueno para todo el mundo. Pero bueno, falla la línea número 4, lo cual incrementa mis posibilidades de bloquear. Y obtengo un 3 y un 1. Ok, no pasa nada, amigos. Estoy bien. De hecho, a ver, el bloquear está sobrevalorado. Oh, amigo, es literalmente el counter de nuestro mazo, creo yo. Simplemente bichos que aprovechen el hecho de que no tenemos prácticamente puntos de fuerza. Tantos puntos de fuerza es lo que nos aniquila aquí. Y por supuesto el zombidito residuo tóxico, porque mínimo podría mantener algo de tempo con velocirrábano y yo que sé, la pera grizzly. Pero ni eso puedo hacer, así que... Sí, amigos, tenemos problemas, no mentiré. No mentiré. Creo que esto va a ir aquí. Podría bloquear y abrir la línea. ¡O no! Podría bloquear, obtener meteorito y matar zombito residuo tóxico. Sí. Creo que eso es lo que más me conviene. Y creo entonces dejaré esto aquí. Porque la línea central ya responde por sí sola al zombito leprechaun. Y no vamos a abrir esa línea, por lo tanto... Es lo que menos me interesa. Sigue haciendo eso, lo cual es súper desagradable. Bro, tienes todo el bloqueo del mundo y aún así estás haciendo eso. ¿Quieren matarme, please? Esto sigue siendo nuestra prioridad. Resulta ser, mis amigos, que eso sigue siendo nuestra prioridad. ¡Ah, por supuesto! ¿Cómo abrí la línea? ¡Oh, lo olvidé! Bueno, igualmente... A ver, sigue siendo un bicho que nos hace 3 puntos de daño. ¡Qué fail, amigo! ¡Qué fail!
Olvidé completamente que le pudo haber dado otro sumito residuo tóxico. Así que, bueno, igualmente, entonces no teníamos una mejor línea donde ir. Esta partida no la ganaremos. Pero es que es de esperar que no ganemos ninguna partida con este mazo y haciendo este reto. Pero bueno, igualmente se está intentando. Oye, tal vez él también está haciendo el reto, ¿no? Está llevando... A ver, no está llevando, pero es casi casi como lo nuestro, pero bien, ¿sabe? Ay, Dios mío, alguien aniquíleme. Podría ir uno más dos. El problema es que si voy con esto aquí, entonces él obtiene todo el valor y yo cero. Creo que será esto y destruir esta lápida. Esto es lo más peligroso que vamos a lo que vamos a tener que enfrentarnos. Así que haré esto y el siguiente turno probablemente tendré que usar a Z para 2 más 2 mejoras Z si es que ocurre ese caso. Y rebota para Grizzly, ok. Ok. De hecho, eso puede convenirme, de hecho. Porque si lo logramos duplicar con imitador, entonces... esto puede ser delicioso. Esto no lo usaré aún. Ah, lo de la línea 5 nos va a matar en 2 turnos. Ojito, cuidado. Pero ahora podemos usar la pera Grizzly en esa línea. Voy a ver si puedo aquí hacer alguna jugada a tiempo. Es que el problema, ¿saben cuál es? Que creo que no voy a poder conseguirlo. O sea, no voy a poder conseguir tanto tiempo aquí como para aquel otro turno. Es que es... no sé ni cómo explicarlo. Pasa que no puedo ir por 5, vaya. Para que me entiendan. No puedo ir por 5 porque si no, no puedo ir por doble 2. Así que... solo es una y te la tragas. Esto ocurre entonces aquí porque es lo que más daño va a hacer al final. Y definitivamente me conviene eso. Esto después va aquí. Esto aquí. O aquí también ya podría ser esto, pero... ¿saben qué? No sé. No sé la verdad, pero... pero diré que esto valdrá la pena. Así que puedo rebotar una cosa aquí. Yo rebotaría la Z de la central. O en su defecto la Z de la línea número 1. Si es que quiere reactivar su pogo. No, decide ir precavido. Ok, no entiendo muy bien por qué allí. Pero vale, supongo que porque quiere sacar truco de superpoder único y matarnos en la línea número 4. Pero no lo logra, sí. Aún así bloquea. No obtiene truco de superpoder único porque se le regresó inmediatamente. Lo que me hace creer que sí o sí sacó poda. Y eso nos mata. Y también eso. Así que sí. Y también eso de allí. Así que sí, amigos. Desgraciadamente no podemos hacer nada contra este oponente. Por lo tanto, buena partida. Bien jugado para nuestro amigo Jin Yang Jun Juan 7201. Siguiente partida. Nuestro siguiente contrincante es un tornillo oxidado, rango 33, liga diamante, como siempre. Muy buena suerte para tres caracteres que no sabemos leer, pero que interpretamos como Jin Yang Jung, que son 3. No Juan, sino que es pro. Jin Yang Jung pro, ok, ese es nuevo. Bro, voy a irme al infierno, en serio, por esto. Buena suerte para nuestro amigo de cualquier manera. Esta onda inicial me gusta. Así que es doble mejora Z con todos Zs. Esta es una buena mano inicial. Qué raro que no estemos empezando, por cierto, con... con ¿cómo se llama? Con Zanoriato, pues, ¿verdad? Es como que muy curioso. Muy... muy... creo que esto es lo que hago. No queremos... trocar una de estas setas en la línea número 1 porque al final perderíamos mucho tiempo en una línea, por lo tanto esto vale la pena. Así que saca 3 y un 2, pero yo le infligí menos daño, qué injusto. Como sea, sí, creo que vamos por esto aquí, aunque le puede dar algo para que sobreviva esto. No debería de jugar alrededor de eso, tal vez sí, tal vez no. ¿Saben? Creo que en realidad probablemente será mejor tener otra mejora Z de 3 más 3. O sea, 3-3.
en el siguiente turno. Así que dejaré esa viva. Porque la otra no será 2. Sería 2-2 si la dejo en la. En la línea número 2. Y si, si hubiera decidido haber puesto esta que está en juego en la línea número 1. De hecho, también podría ignorarla. ¿Es eso loco? De hecho, algo que puedo hacer ahora es... Ah, no, pues esto queda mejor aquí, ¿no? Porque esto tiene Diana. Sí, mejor esto queda aquí. Esto va acá. Eso es daño con Diana. Puede usar herbicida aquí, no me importa. Al final del día nos quedamos con 3-3-3. Así que está bastante bien. Miren cómo está escalando esto. Y ya le sacamos valor a la Astro Z, por lo tanto, bien. Ok, solo tiene Astro Cerebral. Esto se está poniendo interesante, amigos. Tenemos otra Astro Z. Wow. Interesante. Así que se nos hace 4. Él bloquea desgraciadamente la línea número 2, se cura los 6 puntos de daño que le haremos en la línea central. Así que nuevamente se queda 10 y ahora 8 gracias al Astro Z MVP de la línea número 4. Ok, empieza a bloquear líneas. Definitivamente empieza a hacer eso. Interesante. Y consiguió también otro maldito cerebro por allí. Esto sonará loco, pero creo que lo correcto aquí es esto y gastar el truco de superpoder único de Spado. Esto eleva nuestra apuesta a 5 puntos de salud que se queda, con los que se quedaría tornillo oxidado aquí. Y creo que lo usaremos para proteger a nuestra Astro Z. En todo caso, vaya, yo que sé. Haya empezado con muro de piedras porque tiene un truco que aún no nos ha mostrado, según yo. Así que... ¡Demonios! Ok, bueno, aún tenemos una Astro Z, por lo tanto... no importa, está bien. Lo tomo. Perfecto. De hecho, eso es muy bueno porque abre la línea número 4. Por si no contamos con un bicho con equipo para el siguiente turno. Poner en la línea número 1 o 2 en su defecto, como un ajo. Oh, ok, eso entonces son... Sí, lo deja 3. Esto vale más la pena. Y diría que es mortal garantizado a menos de que tuviese exactamente... sí, o sí, o sí. Y o sí. Doble. Doble agujero negro colocado en la línea número 2 y central, más herbicida. Es lo que lo salva aquí. También podría ser teletransportar médico, aunque creo que no es suficiente. Médico lo cura por 3, serían 6. Con un doble bloqueo triple podría ser. Ok, puede sacar salud heroica, pero... ¡No! ¡No! Olvidé la regla de oro. Si es tornillo oxidado, lleva gorro pensador. En serio, ¿alguien puede, por favor, enterrarme vivo ahora mismo? Con cemento, de preferencia. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! Esto no quita el hecho de que haya sido súper molesto el que haya sacado la respuesta perfecta de gorro pensador. Pero bueno, ha sido divertido. Buena partida, bien jugado para nuestro amigo Jin Yang Yun Pro. Siguiente partida. Ay, amigos, no me puedo creer en serio que tan rápido ya hayan pasado 2 partidas y ya hayamos superado el reto técnicamente. Ahora viene la versión tryhard, supongo, con Saloría Tops e Imitadora. Nuestro siguiente contrincante es, pues, un profesor Tormenta Cerebral, rango 32, muy buena suerte para un nombre de usuario que no sabemos leer, y esta vez sí no es Jin Yang. Así que venga, empecemos con la mano inicial. Quitamos Cactus, me lo quedo, quito esto. Voy por Imitadora. Quisiera ver un 1. Ok. Bueno... Hubiera preferido lo otro, la verdad. Pero está bien, no me aflige esto. Estoy perfecto, amigos. Estoy perfecto, hijo. Así que, turno número 1, quema un teletransporte. Ok. Interesante. Así que, me imagino que lo hizo porque tiene un bromista en su mano y tal vez quería otra carta. No tengo idea. Pero lo que sí tengo probablemente muy claro es que lo de la línea número 1... es un zombie con teletransporte porque ingeniero siempre ve la 4. Puede ser también Kong.
Me da miedo, amigos. O jugar alrededor de Konga. Ok, era eso. Vale, ok, estoy bien, estoy bien. Así que al final el Zanoriatops no hubiera destruido lo de la línea número 1, lo cual me hace sentir muy bien, muy reconfortado, o reconfortante como sea. Juega Quasar en la línea número 2, por eso mismo juega Zanoriatops hasta la quinta. Pero bueno, creo que lo correcto aquí, con un solo cerebro no va a poder deshacerse de Zanoriatops. A ver, si obtuvo exactamente a bofetado monumental, pues supongo que sí, ¿no? Pero, a ver, no va a ser el caso. Creo que sabemos que no va a ser el caso, amigo. También podría simplemente activar esto, pero no haré eso. Quiero en realidad duplicar esta cosita de aquí el siguiente turno. Es lo que más problemas le va a dar seguramente a Profesor Tormenta Cerebral. Eureka, ok. Sí que ese fue su truco de superpoder inicial, porque este no tenía la leyenda de conjurado por Quasar. Y pues sería muy sospechoso que exactamente lo hubiera dado Eureka el Quasar, ¿no? Digo yo. Así que vamos más o menos bien. Es prácticamente... no tenemos idea aún de el mazo que nos está jugando nuestro amigo. ¿Y si mejor duplico Astro Z y voy por esto? ¿Cuánto daño es eso? Son 4 de daño a cara. No puedo, no puedo. Sé que se mira muy bien y es muy ambicioso y todo, pero... no puedo hacer eso, es mucho. Pero podría ser... 1+1 y lluvia... línea de lluvia. ¿Qué hay de gallinismo? Aquí podría tener perfectamente gallinismo, amigos. Mejor voy por esto. Es mejor. Es mejor, yo confío en que es mejor. Yo confío que es mejor. Y para abrir la línea número 2, supongo que también puedo usar esto. Más esto aquí. Sí. Prácticamente. Prácticamente. Prácticamente siempre, amigos. Veamos qué es lo que teletransporta. Si teletransporta algo. Ok, obtuvo competición de baile entonces. Ah, este tampoco tenía la leyenda de conjurado por Quasar, así que pudo haber sido perfectamente al revés. Muy bien. Muy bien, perfecto. Amigo, la cantidad de cartas que tiene este hombre me asusta, no mentiré. ¡Ah! De hecho, sinergia extra con las trocetas. Miren la sinergia, amigos. Es increíble. Yo inventé este combo. ¿Qué sigue? Astro Z más granada atómica. Esta jugada fue súper, súper XD. No, no hagas eso. Yo quería esa setita que estaba detrás de la cosa esta. Tal vez lo hizo en precaución por una potente gasoseta en ese turno. Correcto. Lo asusto con esta. La persona más molesta del juego. No, creo que haremos esto más la otra Z para proteger a uno de estos bichos, me imagino. Supongo que el de la línea número 1. Porque, a ver, este siempre va a sobrevivir. Y no queremos desperdiciar nunca nada, por lo tanto esto va aquí. También podría ponerla acá o detrás del Zanoriatops, pero... ¿necesitamos ese daño a cara? Tal vez sí. A ver, entonces haríamos 4 más... 5 más 7, ok. Bueno, 5 más 7, 5 más 2. Está bien, creo que lo vale. Sí que ya el daño de la línea número 4 ya no sería con Diana, pero vale la pena esto. Yo confío, amigos. Yo confío en que esto está bien. Ok, teletransporta eso. Menos mal hicimos la línea de lluvia. Pero eso significa entonces que el bicho de la línea número 2 siempre va a morir, lo cual es... desafortunado, desgraciado. Pero no pasa nada, amigos. Yo sigo con el optimismo al máximo. Como siempre digo. No, no los voy a molestar con eso ya. Qué raro que me deshaga primero de la broma recurrente de siempre positivos. No lo puedo decir. Que de la broma recurrente de Jin Yang, ¿no? ¿Por qué será? Es muy curioso, ¿no? Creo que aquí voy a usar esto acá. Y tal vez esto aquí también, para que no teletransporte fuegos artificiales, por ejemplo. Y si lo hace, que sea castigado. Gallinismo, castigado. Aún así, la línea número 1 es destruida. Aquí limpia mi tablero prácticamente. Pero...
Ok, teletransporta a un bromista. O algo por el estilo. No, solo quema el teletransporte. Muy peligroso aún así. Ok, amigos. Tengo un problema, una situación. Y es que no tengo tablero. A ver, sigo con una pera grizzly, ciertamente. ¡Ay, están bromeando! Por supuesto que sí. Por supuesto que le dieron un cabo, y amigos. ¿Cómo no? ¡Camanacha! ¡Camanacha! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Muy mal, amigos. Muy mal. Miren, aquí, por ejemplo, un destello de valle estaría... ¡Flawless! ¡Perfecto! ¡Exquisito! Ya verán cómo ni siquiera vamos a bloquear la línea número 4. Me callo. ¿Esto para abrir una línea y ganar? ¡Sí! Eso es lo que haré. No, esto es lo peor que me pudieron haber dado. Ya ni siquiera los velocirrábanos. Aquí los velocirrábanos hubiesen sido majestuosos. Porque es tormenta cerebral, bro. Bro. No pasa nada, amigos. Yo confío aún. Yo aún confío. Si ustedes no confían, es que tienen un problema. Tienen problemas. Ok, un bromista. Pero seguimos bien, ¿verdad? Aún podemos sacar doble 3. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz, amigos. Tal vez sería mejor. No, de hecho, esta es mi jugada obligada. Siempre. Yo creo que no tiene trucos. Se los dije. Yo hubiera ido a cara. ¿Tiene otro? Tiene eso. Sí, eso es mortal garantizado. Bueno, partido bien jugado para nuestro amigo, cuyo nombre no sé leer. Así que sí, perdimos desgraciadamente esta partida. Estuvimos muy cerca, 3 puntos de salud. Con un mazo que nos tiene plantas que atacan por uno, sin trucos. Nos está yendo fantabuloso y ya ganamos una partida. Fua, esto es increíble. Vas, más, más. Dame, dame, dame. Amor, esta noche nuestro siguiente contrincante es un tornillo oxidado, en este caso rango 19, Liga Plata, muy buena suerte para Lao MLWU. Me encanta ese nombre, así le llamaré a mis hijos. Bueno, adiós. Mejor no, mejor no. Mejor no, ya me arrepentí. Como sea, siguiente partida. Nuestro siguiente contrincante es una Neptuna en esta ocasión, rango 18, Liga Plata nuevamente. Muy buena suerte para The Juice Boxer. El boxer jugoso. What? Esta mano inicial me gusta. Debería de duplicar mejor a Z. Es una idea loca. Tal vez la es. Aún así me quiero quedar con esta mano inicial. Desgraciadamente contra un héroe de la clase valeroso que puede tener herbicida perfectamente. Ah, sí, extraño esos días en los que no nos tocaba contra héroes de la clase valeroso. Ni loco, ni bestial, ni furtivo, ni... Ay, 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 en fin. Creo que la menos molesta para nosotros en este mazo es la bestial, sí o sí. La furtivo... Diría que más o menos, porque a ver, en la primera partida contra los zombiditos y el letal, créelo o no, es castrante. Muy, muy castrante. Pero se pudo haber ganado igualmente. Yo soy positivo. Ok. Creo que voy a hacer esto y ya está. Aunque esto le da más razones para un siguiente turno, por ejemplo, ella ir por... ¿Por qué podría ser? ¿Herbicida ahora sí? Wow, doble mejora Z. Dios. Dios. Ahora que lo pienso, de hecho, imitar mejora Z es una estupidez. Porque claro, si hago eso, entonces el turno pasado tuve que haber ido por desplegar estas. Y así hubiese tenido más sentido haber duplicado mejora Z, pero ahora ya no puedo hacer eso. Igualmente no es correcto porque esto le carga el bloqueo por 2 puntos de daño. Sigue siendo cargador de bloqueo. Y además, o sea, son fácilmente respondidas. Solo tiene un punto de salud, por lo tanto, una prácticamente siempre va a morir. Creo que aquí lo correcto diré yo que va a ser esto primero.
Duplicaré. Ah, no, pero si duplico esto, no se duplica esta cosa, se duplica esta Z, porque es jugada hasta el último. Así que sí, es muy lamentable mi situación, amigos. No mentiré. Solo digo que mi situación es muy lamentable. Voy a jugar esto aquí también. Y, por favor, gracias. ¡Wow! 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 Lo hice justo en el último segundo. Menos mal, menos mal. Menos mal lo hice. Ok, aquí definitivamente lo que debes de mover es la Z de la línea número 1. Lo hiciste mal. De la línea número 1 a la línea número 2. Porque no iba a ser destruido el bicho. Ah, no, sí, pero bueno. Igualmente hubieras evitado 4 puntos de daño. Decidió ganar el trueque. No lo sé. Tal vez es correcto, tal vez no. Oh, ahí está Zanahoria Tops. Esa estúpida carta. Tal vez es 2 más 2. Lo correcto aquí. Y reservamos limitadora para duplicar un ajo. Amigo, ¿por qué decidí hacer esta idea? ¿Solo por qué? Pregunta seria. Haré esto. Igual no está jugando cosas tan peligrosas de momento, por lo tanto, bien. Mira, tiene eso que ni siquiera troca contra nuestro cactus. Así que, ¿por qué me lo está dando? ¿What? ¿Hola? Tierra llamando a The Juice Boxer. Me encanta su nombre. La verdad. Es como... no sé, tiene... son 3 palabras, todas juntas como que están en armonía por alguna razón. Termina en ER. No sé, me gusta mucho su nombre, The Juice Boxer. Es como una especie de club, yo qué sé, para adultos. Iré por esto aquí. Quizá debería duplicarlo para que abra una línea. Puede ser. Puedo ir por estos 2 el siguiente turno. Es que honestamente no quiero hacer esto. Ni esto, porque son 2 puntos nada más. Y no es como que cree 4. Aún así pueden crecer. ¿Qué tal si es otro sumo? Pues movería 1 a la línea número 1, quizá. No tengo idea, amigos. I don't have any idea. Paso. Ok, era eso. Ah, vale, creo que estamos bien. Aún así eso va a ir dirigido a la Z de la línea número 1. Por lo tanto, eso es un cargador de bloqueo ahora. Destruirá mi Zanahoria Tops. Eso sí era inevitable. Pero al menos con lo que hice, ya prácticamente podremos duplicar estos velocirrábanos, que es mejor que duplicar Z para 2. Obviamente. Lo único que ocupo es que no tenga herbicida. Si está llevando paisajista, hombre, canto rodado mínimo creo que sí está llevando. ¡Oh! Se gastó, bueno, casi todo, aún le queda un cerebro. Ya se fue Octomascoto, por lo tanto no puede responder a estos bichos que no sea uno nada más con un canto rodado. Por lo tanto, bien. Obviamente no jugó primero este, sino este. Y ahora sí. Y ahora sí, amigos. Y ahora sí, mis amigos. Creo que podemos llegar a remontar. Depende de si sus cartas son de juego muy tarde. Si es el caso, muy mal. Si no, pues, hombre, tendríamos un mediano intento, ¿no? De ganar. No tuvo respuestas, ok. Así que bloquea, ¿no? Hasta la 2, genial. La mejor posibilidad. ¡Oh, gracias! Me da otra, gracias. ¡Ah! Menos mal. Ya sería una estupidez, ¿no? Que rebotar al cactus exactamente. Ah, estoy bien, amigos. Y entonces podemos abrir la línea número 1 con el meteorito para que ambos dinosaurios sobrevivan. Muy bien, mis amigos. Muy bien. No tiene letal. Oh my god, ok. ¡No, doble! ¡No, por favor! Te creo 1, pero 2 es ya ridículo. Como que no cuadra. No. Now I hear the moving muffled noises coming through the door. I feel I'm... bueno, vamos a abrir esta línea. Cracking up. My whole world is falling. Creo que en lugar de los velocirrábanos, de hecho, podría ser mejor esto. Para que no muera ninguno. Creo que es esto mejor. Y estos ya los usaríamos después, quizá. Y vamos a salvar, por supuesto que sí, al de la central, que es el que sí va a crecer, no el cactus. Desgraciadamente, el mini ninja va a seguir con vida, pero... esto es probablemente lo mejor que podemos hacer. Así que... aún le quedan un zombidito letal que puede aquí jugar...
Y nos podrá ocasionar algunos problemas. Eso no es bueno. Solo digo que eso no es bueno. Igualmente puede ser. A ver, podríamos intentar ganar o no. O tal vez podríamos intentar perder. También es una opción válida, ¿no? ¡Oh, no! ¡Ganamos! Ganamos. Sí, sí, sí. Línea número uno. A ver, espera, no. Nos hace 7 más 5 más 2. No, no es mortal garantizado para él. Y no puede infligir daño directo hacia nuestra cara en el siguiente turno. Nos puede quitar soles, pero no importa, solo ocupamos 4, así que no tiene cerebrátano. Ganamos. Ganamos, ganamos, ganamos. 3 es suficiente. 3 es suficiente. 3 es suficiente. ¡Sí! ¡No! ¡Espera! ¡Puede tener faraón! ¡No, no, no! ¿Por qué hablé? ¿Por qué hablo? ¡No, no, no! ¡Debo dejar de hacer eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no la puedo mufar! ¡No, no! ¡Venga! ¡Es que es imposible que esto sea un tema de mala suerte! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Retiro lo dicho! ¡Cancelo, cancelo, cancelo, cancelo! ¡Siempre positivos! ¡Nunca negativos! No tiene faraón, ni gladiador planetario, ni médico, no tiene nada. No tiene nada, ganamos. ¿Verdad? Amigo de Juice Boxer, tienes una lápida. Otro señor de guerra intergaláctico. ¡Sí, lo quieres! Y ganamos, ganamos, ganamos. ¿Hago BM? No soy una mala persona, amigos, lo siento. No soy una persona cruel. No soy una persona cruel. Lo dejo esperando. Como diablos, ya sé qué es lo que va a hacer. Ojalá esas últimas dos cartas que tenga no sean esbirros. ¿Creen que se rindan? Ah, ya, no les voy a hacer perder el tiempo. No soy una mala persona. Buena partida, bien jugado para The Juice Boxer. Ovación de pie. ¡Excelente! Dos partidas ya ganadas con este mazo que, la verdad, no me gusta nada. Pero ya ganamos. Siguiente y última partida. Nuestro último contrincante del video del día de hoy es otro tornillo oxidado. ¿Sí, otro? Creo que nos enfrentamos a uno en este video ya. No sé, en esta ocasión rango 24. Buena suerte para GTNGFCV. Parece un ¿cómo se llama? Un número de identificación o algo así. Esta mano inicial se mira muy buena. Voy a quitar dos cartas, una así. Pero sí era bueno, ¿ok? Honestamente quería ver más Oniriatops y más Velocirrao, ¿no? Siento que debería... Que en todas las partidas en realidad debería de estar buscando estas cartas. Son probablemente lo mejor que tenemos para poder ganar las mejores win conditions. Y si las podemos colocar desde temprano a todas, duplicarlas con imitadora, creo que es nuestra mejor apuesta siempre. Es algo que desgraciadamente creo que vi muy tarde. Gladiador planetario. Astuto. Zanoriatops. Zanoriatops. Aquí. ¿Tendrá canto rodado? Yo creo que sí. De hecho, yo estoy casi seguro de que sí tiene canto rodado. No lo tuvo. Muy bien. Pues mejor para mí entonces. Ok, creo que en este turno entonces, en lugar de ir por los velocirrábanos... Ah, bueno, depende de qué es lo que haga. Si va por una lápida, probablemente vaya por velocirrábanos. Ok, no fue por una lápida, pero creo que igualmente iré por los velocirrábanos debido a... Pues la jugada que nos hizo nuestro amigo aquí, que debo de reconocer que no ha sido muy habilidosa. Y pues hombre, como esto no le está cargando el bloqueo, pues mejor los dejo de una a los pobrecicos. Y pues nada, seguimos avanzando, amigos. Seguimos avanzando, creo que vamos muy bien de hecho en esa partida. ¿Por qué rayos no nos estamos enfrentando a tantos oponentes con ¿cómo se llama? Con mazos tan top y tryhard en esta ocasión. Qué raro, ¿no? Es algo de este juego que nunca he comprendido. El matchmaking ya de por sí está roto, pero hay veces que literalmente me sorprende. Y dudo mucho que sea la hora a la que estoy grabando, aunque
A ver, es un poco más tarde del usual que acostumbro a grabar, a la hora que estoy grabando esto. Pero tampoco como para que todo mundo esté en rango oro. A ver, yo estoy en maldito Liga Diamante, por lo tanto. Es muy extraño, ¿no? Bueno, dejo de hablar. Queremos acción, Antonio. Muy bien. ¿Quién soy yo para negarles eso? Voy por esto aquí. Y esto. Y es todo lo que hago. Pa, 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 na, pa, pa, na. Quizá debía de haber ido... Diablos. Demonios. orden incorrecto. What? What? Me está dando una oportunidad. Es un buen samaritano nuestro amigo. Ok, no estoy entendiendo. Creo que no tuve que haber lo que... No tuve que haber hecho lo que hice, amigos. Oh, creo que se va a arrepentir. ¿Tendrá otro herbicida y por eso es que hizo esto? No sé, pero su mazo es de control y me da miedo qué es lo que va a colocar. Ah, es eso. Ah, bueno, entonces estoy bien. Entonces estoy perfecto. Porque si sacamos exactamente truco de superpoder único, pues adiós. Adiós win condition, si es que de eso se trata tu mazico. El problema es que él nuevamente seguiría consiguiendo las cosicas, los... Ah, de hecho, por más que no sea ese truco, de hecho... No, el mejor truco que nos podría aquí tocar, creo, sería línea de lluvia. Aunque preferiría aún así, para evitar problemas en la línea número 4, truco de superpoder único, sí o sí. Nos toca burbuja, cómo no. pues la uso el siguiente turno, entonces en el Zanoriatops de la línea número 4. De esta manera, entonces ya no mueren ningún Zanoriatops por otro herbicida. Aún así, esto no me ha gustado, ¿eh? No me ha molado nada. Pero está bien, amigos. Siempre positivos. Siempre, siempre, siempre. Ok, paso turno. Qué raro. Voy por esto. Y paso. A ver, si tiene otro herbicida, puede usarlo perfectamente en la línea número 4. Pero tenemos tres Zanoriatops muy bonitos. Ok, es eso. Así que sí. A ver, atacaré la línea número... Sí, estamos bien. Sí, estamos perfectos, de hecho. Así que línea central ya ataca por fin. Desgraciadamente en la línea número 4 vamos a sufrir un montón de daños. Aquí un 1, lamentablemente. Dime que no vamos a sacar más unos. Ok, bueno, es un avance. Pero igualmente eso nos mata entonces el siguiente turno. Si es que no acabo con él antes. Con meteorito y lo que tengo... Que no es mucho, lo debo de admitir. Ocupo que tampoco haga ataques extra. Oh, es eso. Oh, es esa cosa de allí. Sí, creo que perdí. Creo que perdí. Traté de mantenerme positivo, amigos. Pero es que el positivismo aquí no me sale por ningún sitio. No mentiré. No puedo colocar absolutamente nada en la línea... Número 4. Bueno, sí, puede ser el ajo, pero entonces va a terminar matando al Zanoriatops, lo cual es una rotunda pena. Por el ataque extra. No destruiría al Zanoriatops. Y al final moriría nuestro amigo el Mimo allí. Pero igualmente no tengo una respuesta para esto después. Quiero decir, quizá es definitivamente mejor... En comparación a que aquí nos puede ganar ya con el rebasamiento. Por lo tanto, de esta manera mínimo evitamos eso. Pero no me gusta nada perder dos Zanoriatops. Sobre todo porque estaban súper crecidos. Y no puedo creer que su condición de victoria en realidad sean zombie stains. Que literalmente nunca se ven en partidas frecuentes, ¿sabes? Creo que eso es lo que más me duele, amigos. No el hecho de... De no poder ganar, sino el hecho de que nuestros oponentes tienen cosas muy raras. Por eso nunca se debe de jugar PvZ a altas horas de la noche. ¿Cómo no? Tiene también esa respuesta, amigo. Pero eres rango oro, bro. Bueno, por eso no sirve hablar nunca. Antes de tiempo, ¿verdad? ¿Y la cereza en el pastel? ¿Un bromista? ¿O algo así? No, otro de esos... Y otro teletransporte, no eso. Hay algo de tres que pueda arruinar cosas aquí. Si no es un electricista. Ok, le dieron literalmente lo mejor. Porque literalmente eso se puede mover, así que... ¿Por qué no la 4? ¿What? Así te lo garantizabas aún más.
Bueno, ya había jugado Meteorito, ¿verdad? Era Mortal Gantista siempre para él. Pero bueno, buena partida, bien jugado entonces para nuestro amigo Tornillo Oxidado. Nuestro último contrincante del día de hoy. Demonios, diantres, rayos y centellas. Qué feo el no haber ganado más de dos partidas con este mazo. Le tenía fe. Esto hubiese sido muchísimo más fácil, se los juro, con fotosintetizador y destello valla. Solo eso, quitar a la Astroceta, quitar quizá esto también y meter esas dos cartas y con eso prácticamente siempre se podía ganar con este mazo porque el fotosintetizador te daba otras cartas, pero claro, eso era hacer trampa entonces y por eso al final decidí hacerlo todo esbirros para evitar problemas, ¿no? Que de hecho ni siquiera tenemos forma de conseguir otras cartas, ¿no? Que tengan un punto de... que tengan una cantidad de fuerza distinta a uno. A ver, está esto, pero no estamos conjurándolo, no lo estamos obteniendo. Es el mismo esbirro que jugamos, él solito lo hace. Así que, a ver, no me avienten palos por eso. Igualmente me gustó mucho esta idea. Siento que es muy original y creo que no la habíamos hecho nunca. Así que me gustó. Después haremos la de todo 2, todo 3, todo 4 y así hasta el infinito. Tal vez se podría hacer. Siento que es muy complicado aún así. Supongo que hasta por, yo que sé, el 6. Ahí ya se acabaría. Aunque creo que sí se puede hacer con destello solar. No lo sé. Tendré que verlo. Igual se rellena con trucos y todo. Ya veré. Igual y lo hago así. Oigan, de hecho esto se podría hacer como una serie, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Tal vez si esto se transforme en una nueva serie que abandonaré como el sobre troll. Pero qué tal si ahora hago todo mazos de 2, o sea, de plantas de 2 puntos de fuerza, de 3, de 4, de 5, de 6, hasta llegar al, creo que al 9, que es el Gran Calabashini que lo tiene, y el Zombot, ningún bicho tiene 10-10, creo yo. No, a ver, pueden llegar a 10-10, quizá la podré maceta, pero supongo que hasta ahí se acabaría. Qué curioso que se acabe justo en el 9-9. ¿No es curioso? Como sea, yo no tengo nada más que agregar acerca de el mazo en cuestión ni del video del día de hoy. Así que pues nada, amigos, yo hasta aquí lo dejo. Espero que les haya gustado como siempre muchísimo el video del día de hoy. Espero, perdón que estaba repitiendo lo mismo. Mi nombre es Atrio 009, nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que el jardín a veces necesita ser podado. Hasta pronto.